Nerea, welcome. Hola, buenas. ¿Qué tal? How are you, Nerea? Lovely to... I'm good. Great to see you. Very so, excited. Nerea, you have the challenge of starting the afternoon, which we had a very powerful morning. The afternoon is very promising. And I remind, again, our speakers to send questions for Nerea as soon as she starts speaking. I'm sure there are plenty already, so we can pass them on to her at the end of her talk. So Nerea, whenever you're ready, we are all ears. Thank you, gracias. Bueno, pues en mi caso, la verdad es que cuando bueno, tenía esta opción, ¿no? de dar esta charla, y me gustaría sobre todo, bueno, que sirviese a modo de reflexión, ¿no? Del punto en el que nos encontramos y de hacia dónde está evolucionando una disciplina que a mí me encanta, que es la de la ciencia de datos. Esta pregunta que planteaba, ¿no? La de si los data scientists están al borde, ¿no? De dejar de existir. Bueno, pues viene un poco de esta reflexión que yo he hecho, que ahora quiero compartir con vosotros y que espero que sobre todo sea una charla diferente, ¿no? Quizá de las que os vais a encontrar. Yo soy doctora en ciencias de la computación, llevo ya bastantes años en esto de la inteligencia artificial y bueno, tuve la suerte de aprender lo mejor del mundo académico y ahora estoy aprendiendo lo mejor del mundo de la empresa, con lo cual tengo también la opción de aplicar la inteligencia artificial a los proyectos que hago en el día a día. Tengo también una página web, hago mucha divulgación al respecto y bueno, pues espero sobre todo, como os decía, que esto sirva, ¿no? Para ilustraros, bueno, pues en el tipo de cosas que hacéis en el día a día. Para los que no estén muy familiarizados con el concepto de los data scientists, aunque imagino que la mayoría sí, ¿no? Pues en qué consiste al final nuestro trabajo como científicos de datos. Sabéis que tenemos, bueno, pues un gran... vamos a decir, una gran dedicación a explorar fuentes de datos, a saber unificarlas, a agregarlas, a saber limpiarlas. Muchos estaréis familiarizados con esto de la exploración, ¿no? Del análisis exploratorio de datos y muchos os habréis pegado y tendréis todavía dolores de cabeza cada vez que os dicen, toma, aquí tienes este proyecto nuevo, ¿no? Dale caña a ver qué sale, a ver cómo puedo explotar, ¿no? Sacar toda la mina de oro de los datos. Y después pasamos siempre a esa parte del modelo, ¿no? También tediosa, porque al final no solo tenemos que escoger cuál es el mejor modelo, sino, perdón, algoritmo, sino también, bueno, pues cómo eso se ajusta, ¿no? Al conjunto de datos que tenemos. Luego cada algoritmo sabéis que tiene pues unos parámetros, ¿no? Que podemos optimizar en mejor o menor medida. Y después tenemos una fase bastante nueva, que es la del despliegue, ¿no? Ya sea en un entorno de testeo o de producción. Y eso lo podríamos resumir en este bucle que veis aquí, ¿no? En este diagrama donde efectivamente tenemos pues digamos, los conjuntos de entrenamiento, el conjunto de validación, sabéis que es este segundo es opcional, tenemos nuestro algoritmo de Machine Learning, que es el que va a hacer toda esta magia si nos dedicamos a ser científicos de datos, y después tendremos nuestros conjuntos de test que nos permitirán, bueno, pues examinar al modelo, ¿no? Y de esa forma obtener métricas y seguir mejorando. Es decir, que si resumimos todo esto en una slide, ¿no? Tenemos esta metodología de trabajo. Y esto es bastante habitual, encontrárselo hoy en día en los equipos de inteligencia artificial, ¿vale? Tenemos esta fase de análisis previo y luego esa fase de jugar con el modelo y mejorarlo. ¿Qué es lo que sucede? Que esto realmente, si analizamos esa metodología, ¿no? De tener estas fuentes de datos, después... bueno, esto responde, ¿no? A una pregunta que tú te quieres hacer, que al final es esa tarea de aprendizaje que tú quieres llevar a cabo y después, bueno, pues en cómo haces ese modelo, ¿no? Y lo mejoras en función de los datos que has recogido y de cómo va aprendiendo, etcétera, etcétera. Esto nos hace recordar un poco a ese método científico, ¿no? que nos cuentan en las universidades. Es decir, realmente el científico de datos podríamos decir que es esa figura que sale de los laboratorios, ¿no? Que tiene muy inculcado ese método científico, aunque no sea consciente de que lo aplica en todo su día a día de trabajo, ¿no? Porque al final se dedica a observar, en este caso los datos, el comportamiento de los datos, se dedica también a observar el modelo, ¿no? Busca más información, al final está formulando también una hipótesis en cierta medida, es decir, porque tú tienes ese reto que quieres resolver y toda esa experimentación la haces, en este caso, con algoritmos, ¿no? Entonces, sabiendo esto, es mucho más sencillo entender cuál ha sido esta evolución del perfil y en qué punto nos encontramos, porque hasta ahora
bueno, pues estaréis de acuerdo conmigo en que el stack técnico que se enseña y el que se utiliza habitualmente, sobre todo en perfiles más junior, ¿no? Está claro que es el lenguaje de programación Python, en su defecto R, pero mayoritariamente podríamos decir que es Python. Y luego tenemos sendas librerías, pues según para lo que queramos, ¿no? Tenemos el tratamiento de los datos, os sonarán NumPy y Pandas, tenemos visualización, donde cada vez existen más librerías también que nos ofrecen distintas alternativas, como Seaborn o Matplotlib. Y tenemos también otras que se dedican al puro aprendizaje automático clásico, ¿no? Como podrían ser Scikit-learn o Stats Models. Bien, hasta aquí todo guay. Después viene la parte ya en la que nos empezamos a convertir en medio desarrolladores, ¿no? Estos científicos de datos, estas personas. Y entonces, bueno, pues algunos optarán por tener editores, otros optarán por tener IDEs, ¿vale? PyCharm quizá es el más conocido. Luego tenemos la versión también con Spider, ¿no? Que nos provee Anaconda. Y después algo que sin duda nos ha encantado estos años son los notebooks, ¿no? Estos cuadernos donde podemos intercalar trozos de código con trozos de texto, con lo cual se hacen autoexplicativos. Hay gente a favor y en contra de los notebooks, ya lo sé, pero tampoco es este motivo de la charla, es simplemente daros el stack, ¿no? Que se suele utilizar aún a día de hoy en estos perfiles Data Science. ¿Qué más tenemos? Como desarrolladores estaréis también de acuerdo conmigo en que nos encantan los frameworks y si bien es cierto que otros lenguajes, ¿no?, tienen muchísimos frameworks, ahora no podemos decir que el Machine Learning no sea otro más que también ha construido sus propios frameworks. Con lo cual tenemos muchísimas opciones, es decir, tenemos opciones que van desde, bueno, pues frameworks que ha desarrollado Google como TensorFlow o Keras, ¿no?, en colaboración con François. Tenemos Microsoft, tenemos Amazon donde está MXNet, quizá menos conocido, tenemos Facebook con PyTorch que ahora está cobrando bastante fuerza y por supuesto en paralelo a los frameworks tenemos toda la evolución del Deep Learning, es decir, si observáis esta gráfica, de hecho se ve muy bien, arriba tenéis todos, bueno, como los avances o los milestones relacionados con Deep Learning, abajo tenéis aquellos relacionados con Machine Learning y podéis estar de acuerdo conmigo en que hubo una parte, ¿no?, alrededor de los 70, los 80, donde incluso los 90 fue, bueno, pues una tecnología que avanzó bastante, especialmente a nivel teórico, pues sabéis que en ese momento las máquinas no tenían la capacidad computacional que tienen ahora. Y sin embargo veis que luego hubo como una especie de parón, es decir, en los 2000, ¿no? Entre los 90 y los 2000, la verdad es que no hay muchos avances, pero sí que a partir de 2012 empieza a remontar el tema, ¿no? Y yo cuando veo esto, y con los años que llevo dando formaciones, digo, ¿qué ha pasado aquí, ¿no? O sea, ¿por qué nadie se ha parado a analizar lo que ha sucedido aquí? ¿Por qué todos estamos hablando de Deep Learning? Y porque eso nos ayuda también a ver hacia dónde va a evolucionar esta figura. Y ahora lo vais a entender. Resulta que cuando, bueno, pues metes, ¿no?, la línea temporal en esta evolución de los frameworks, ¿no?, te das cuenta de que aquí hubo un cambio alrededor de 2014-2015, hubo un cambio de tendencia que así aparentemente parece que no se explica, ¿vale? Pero cuando lo contextualizamos con más información, que esto también es un trabajo que hacemos los científicos de datos, nos damos cuenta de que todo este resurgimiento de frameworks, todo este avance de TensorFlow, Keras, etcétera, resulta que tiene pues un culpable, ¿no? Y esto empieza con los Jupyter Notebooks. Cuando se publican los Jupyter Notebooks, a su vez casi sale la primera versión de TensorFlow, aunque no se hace tan famosa hasta un poquito después. Y esto es un granito. Es un granito porque, como os decía, hasta ahora, ¿vale?, los científicos de datos o las personas que trabajaban en el mundo académico, en los laboratorios, no tenían frameworks, no podían reutilizar lo que hacían. De hecho, incluso no había como una buena práctica de publicar el código de forma habitual de todos estos modelos que se iban generando. Y esto hacía que cuando tú empezabas a trabajar en un problema de Machine Learning, tuvieses que empezar mayoritariamente desde cero, incluso reimplementando, ¿vale?, todo aquello que se contaba en los papers. ¿Qué es lo que nos encontramos con Jupyter y con TensorFlow? Que empezamos a reutilizar mínimamente lo que hacemos, ¿vale? Por otro lado, surge también este momento en el que DeepMind, la empresa que después adquiere Google, publica dos trabajos muy importantes que tienen que ver con el desarrollo de lo que sería después el Deep Learning, ¿vale? Por un lado, a la izquierda tenéis el trabajo que se hizo sobre los juegos del Atari,
en este caso fue con utilizando aprendizaje por refuerzo, y se dieron cuenta de que simplemente con los cambios de píxeles, de colores en los píxeles, podían construir algoritmos de aprendizaje por refuerzo que aprendiesen las reglas del juego y que se convirtiesen en expertos, ¿no?, a la hora de jugarlos. Ese fue el primero. Y esto ya levantó todas las alarmas. Este paper se publicó, de hecho, en Nature. Y un año después llegaron y ganaron también con otro algoritmo basado en Deep Learning al campeón mundial de Go, ¿vale? Estos dos hechos que están documentados, incluso se ha hecho algún documental en vídeo sobre este último, claro, de repente hacen que toda la comunidad académica se focalice en qué está pasando con esto del Deep Learning y aún más por qué se está avanzando en empresas, ¿no?, más que en el propio mundo académico. DeepMind lo adquiere Google y bueno, pues a raíz de todo esto veis que todas estas tendencias, si utilizáis Google Trends, lo vais a ver enseguida, bueno, pues se ve claramente, ¿no?, que ya a partir de 2015, digamos que no hay vuelta atrás. Bien, esto ha pasado con Machine Learning, con Deep Learning, con Artificial Intelligence y cualquier otro término que busquéis, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que a partir de ahí, a partir de 2015, se empieza a vivir un fenómeno que es el de la aceleración de esa construcción de los modelos. Es decir, empezamos por Jupyter Notebooks, ¿no? Aparecen clones de todo tipo, en cada cloud tiene uno. Podemos hablar de Google Collaboratory, por ejemplo. En este caso lo que nos encontramos es una plataforma que directamente nos da un entorno de Python completamente funcional. Con lo cual es mucho más sencillo que yo me ponga a trabajar, ¿vale? Hemos superado el primer paso, que es el del entorno. Por otro lado, un problema que tenía TensorFlow era que era complejo de programar. Está muy basado en C++. Entonces, bueno, pues, ¿qué pasa? Que no mucha gente se animaba a trabajar en el tema este. Hasta que surge Keras, ¿vale? Y Keras surge como una especie de wrapper sobre TensorFlow que abstrae todas esas partes más difíciles y que hace al menos que, bueno, ese primer pasito que tienes que dar hacia las redes neuronales sea muy, muy, muy sencillo. Está muy focalizado en construir arquitecturas de redes neuronales en pocas líneas de código, ¿vale? Y además nos dan una feature, una característica que podría pasar desapercibida, que es la más poderosa y es la de exportar modelos. Es decir, ostras, si yo hago toda una investigación, tengo aquí mi código, es replicable, vale, sí, pero si tú me das una especie de punto zip, ¿no?, que yo de repente pueda meter directamente en mi ordenador sin tener que replicar todo lo que tú has hecho, simplemente utilizando el mismo framework, eso mola mucho más, ¿no? Y eso es lo que nos ha permitido en los últimos años que el Machine Learning avance a pasos agigantados, en concreto cuando hablamos de Deep Learning, porque pensad en todas las horas de entrenamiento, en todos los datos, en todo el esfuerzo que se ha realizado. Es decir, aquí sí que estaba sucediendo algo, ¿no? Y entonces lo que empezó a suceder es que ahora que ya podíamos exportar modelos, por supuesto se reduce el tiempo de desarrollo, pero seguía habiendo dos tareas que a los data scientists nos dan un poco por saco, mal dicho, que viene a ser la optimización del modelo por un lado y el preprocesamiento de los datos. Es decir, todo lo que tiene que ver con la limpieza, con las fuentes agregadas, etc. Cuando nos enfrentamos a estas dos tareas, claro, las primeras veces estar muy ilusionados la primera vez que lo haces, pero cuando de forma prolongada esto se complica, empiezas a ver que esto es una cosa de prueba y error, no existen recetas a veces, ¿no? Hay un componente también ahí muy matemático que hay que entender, y según de la rama de la que procedas, si más de informática, de matemáticas o de física, ¿vale?, nos puede costar un poquito más. Con lo cual, esto hace que empleemos ahí mucho tiempo y estar a veces un poquito a ciegas, ¿no? Y por eso también este es el siguiente paso que se da en la automatización del trabajo de un científico de datos. Es decir, ¿qué pasa si conseguimos tanto optimizar el modelo de forma automática como automatizar esa limpieza o al menos ese análisis de los datos, ¿vale? Lo primero que surge a partir de la librería de Scikit-Learn, se pone muy de moda una cosa que se llama grid search. Grid search al final no es otra cosa que coger tu código, meterle un conjunto, ¿no?, primero de parámetros que quieres probar y con ello, ¿vale?, pues intenta encontrar la mejor configuración posible dentro de ese espectro de parámetros que tú le has dado, ¿no? Un poquito parecido a este código que os pongo aquí de ejemplo. ¿Qué pasa? Que el grid search, bueno, pues yo puedo dejar que corra tanto como quiera o puedo ponerle un early stopping, lo que sea, ¿no?, para que en algún momento me diga, oye, pues este es el mejor modelo que he encontrado.
Y esto nos va gustando más, la verdad, porque cuando reduces el tiempo, ¿no?, en hacer toda esta prueba, en vez de hacerla manual, ya empiezas a meter ahí como el conjunto de números. Imaginaros si además somos capaces, ¿no?, de hacer esto que vaya solo, que vaya solo, ¿no? Claro, el Great Search funciona muy bien cuando trabajamos con algoritmos de Machine Learning clásico, porque digamos que tienen un conjunto de parámetros limitado. Pero volvemos a que lo que nos gusta a nosotros es el Deep Learning, ¿no? Es el Deep Learning, y entonces tengo que aprender a trabajar con parámetros un poco más tediosos, sobre todo en número, ¿no? Y nos vamos a las redes de neuronas. Nos vamos a las redes de neuronas, y entonces sabéis que tenemos dos cosas: tenemos parámetros y tenemos hiperparámetros. Si nos ceñimos a los hiperparámetros, sabéis que, o seguramente sepáis, que son aquellos que podemos tocar, ¿vale? Podemos tocarlos, están en el código, significa que los puedo cambiar manualmente, y yéndonos a las redes de neuronas, pues serían, por ejemplo, pues el número de capas ocultas, el tipo de función de activación, ¿vale? Todo ese tipo de cosas que vamos personalizando, eso lo podemos elegir nosotros, o podemos al menos tener pues una amalgama de alternativas, ¿no? Sin embargo, hay otros que nos dan un poquito más la lata, que son esos parámetros que se van generando dentro de la red neuronal, ¿no? En todas estas estructuras, en todas estas multiplicaciones matriciales, al final tenemos parámetros que son los que van reteniendo el conocimiento, van haciendo que nuestra red converja, van consiguiendo que el aprendizaje se materialice, ¿no? Y en este caso, claro, yo esto no lo puedo tocar manualmente, ni siquiera es transparente a veces a lo que yo hago. Entonces, claro, aquí hay como un salto, ¿no? Un salto cualitativo en cuanto a la forma de trabajar, porque, claro, mucha gente dice, ostras, si yo no entiendo cómo funcionan bien las redes de neuronas, ¿cómo voy a entender un enfoque, ¿no?, basado en Deep Learning? Entonces, aquí el Great Search no nos funciona, no nos funciona nada bien, no sirve. Y por otro lado, estamos observando cómo todos los modelos estos famosos de redes de neuronas que se utilizan en competiciones, ¿no?, cada vez tienen un mayor número de parámetros. Es decir, el aprendizaje, el entrenamiento es más costoso, son modelos más grandes, cuesta más exportarlos, cuesta más también importarlos, por ende. Y entonces, bueno, pues tenemos que ver qué pasa, ¿no?, si yo quiero al menos partir de esa base y reutilizar lo que se ha aprendido para seguir yo trabajando como científico de datos, sin ser yo ni Google, ni Amazon, ni todas estas grandes corporaciones, por supuesto, que tienen, digamos, sus equipos de inteligencia artificial, bueno, pues específicos para cada una de las áreas, ¿no? Esto va sobre todo orientado a equipos generalistas de inteligencia artificial. Bueno, pues por un lado, nuestro aliado puede que sea el transfer learning, ¿no? Podríamos decir, bueno, si yo no puedo utilizar, si no puedo automatizar mi trabajo, en gran medida lo que sí que puedo intentar es reutilizar estos modelos, ¿vale? Y tratar de, bueno, pues enseñarles nuevas categorías, a detectar otro tipo de cosas, ¿no?, basado en, bueno, pues todos estos modelos que salen de competiciones, como comentaba, ¿no? Transfer learning al final es eso, es lo que nos permite hacer como puentes entre modelos y seguir construyendo en base a lo que otro ya ha empezado. Es decir, dejo de entrenar desde cero para entrenar desde una base. Eso también es algo que nos favorece en nuestro desarrollo, ¿no? Y es algo que a los científicos de datos también les ha ayudado un montón. Aprender a trabajar con modelos preentrenados antes no era tan habitual. Y recientemente ha cobrado mucha fuerza esto que veis aquí, y es sobre todo en la parte en la que me quiero centrar, ¿no? Al final, lo que estamos observando en el mundo del machine learning es que existe muy poca gente experta en lo que se llama hyperparameter tuning, ¿no?, que es el cómo bueno, pues hacemos todo ese tuneado de parámetros, hiperparámetros, etcétera, y de cómo entendemos las redes de neuronas a bajo nivel, ¿no?, y todo ese aprendizaje. Es decir, si dejamos de tener criterio, digamos, para saber cómo está evolucionando una red neuronal, porque no somos expertos, porque igual tenemos que trabajar en áreas un poquito más generalistas, las empresas empiezan a tirar de AutoML, ¿no?, de frameworks, en concreto de AutoML, que lo que nos permiten es abstraernos un poco de ese bajo nivel del de entrenamiento y de la parametrización, para darnos directamente una especie de caja que hace todo esto por nosotros, ¿no? Podríamos decir que AutoML, que no significa otra cosa que Auto-Machine Learning, es la forma de ofrecernos un conjunto de algoritmos con un conjunto de modelos en consecuencia entrenados, listos para usarse, y de los cuales yo puedo ir directamente a supervisar. Es decir, me olvido un poco de esa carga que yo tenía que realizar durante el entrenamiento
clico, ¿no? Como al play, y entonces obtengo algo resultante, ¿vale? Pero sí que necesito tres cosas para que esto funcione. Sigo necesitando datos, sigo necesitando las métricas con las que voy a optimizar los modelos, ¿vale? Si voy a optimizar el error, si voy a optimizar a través de otro tipo de métrica, y necesito también saber si tengo, por supuesto, restricciones de tiempo y coste, ¿no? Que al final es también algo relevante. Dicho esto, el algoritmo de AutoML, según la tarea que quieras realizar, bueno, pues se va a encargar de ir hacia un lado o hacia otro, siempre optimizando el modelo, ¿vale? Dentro del espacio de búsqueda de modelos. ¿Y con esto qué ha pasado? Pues tenemos más o menos dos enfoques. Lo que ha sucedido es que han proliferado un montón de servicios en el cloud, ¿no? De estas grandes corporates, donde ya lo que nos ofrecen son herramientas que podríamos decir casi de no code o de low code, que directamente lo único que nos piden es, oye, dame los datos de esta forma etiquetados con su clase y yo me encargo del resto, ¿no? Y yo lo que te devuelvo es una especie de dashboard donde te voy a poner, bueno, pues todas las métricas que he obtenido, te las voy a dar, tú te encargas de interpretar si son buenas o malas y yo hago todo el trabajo, vamos a decir, sucio, ¿no? O menos agradable. En este caso, ¿para qué sirve esto? Bueno, yo le encuentro una utilidad muy grande y es para estimar sobre todo si la tarea en la que nos vamos a meter, si el proyecto que vamos a abordar es fácilmente tangible, ¿no? O sea, si es alcanzable. Sobre todo porque yo me encuentro que muchas veces lo que nos preguntan, ¿no?, los clientes es, oye, ¿cuánto voy a tardar en ver algo? ¿Cuándo me vas a poder enseñar resultados, ¿no? Y estas herramientas sí que para ese nivel de prototipado nos pueden ayudar un montón a nosotros sentir confianza o al menos un poquito más de confianza en esas estimaciones que tenemos que hacer, ¿no? Cabe decir o sobra decir que estas herramientas de AutoML, sobre todo estas que se ofrecen como servicio, al final trabajan mucho mejor, bueno, pues cuando nos adaptamos al tipo de servicios que nos ofrecen. Aquí estáis viendo la de AutoML Vision de Google Cloud Platform y bueno, pues esta te ofrece dos tipos de tareas, ¿no? Generalmente, la de detección de objetos y la de clasificación. Entonces, bueno, pues siempre que te ciñas más o menos a esas dos y tengas un conjunto de datos, bueno, pues bastante amplio y bien etiquetado, pues generalmente funciona bastante bien, al menos como un baseline, ¿no? Nos puede servir. Por otro lado, el otro enfoque es que, claro, han surgido también un montón de herramientas open source. Y esto ya es más interesante, porque claro, si nos llevamos esto, digamos, a esos frameworks, ¿no?, que veníamos viendo, TensorFlow, Keras, PyTorch, etcétera, si yo lo sumo a que dispongo de estos notebooks, ¿no?, de estos Jupyter Notebooks, que además son muy útiles pues, para formaciones y para enseñar cosas visuales también a los clientes llegado el momento, pues en este caso vemos un poco de todo, ¿no? Vemos algunos frameworks que se han centrado más en la parte del dato, vemos otros que se han centrado más en Machine Learning con datos tabulares, vemos otros que se han centrado más en la parte de supervisión, ¿no?, y de evaluación, y vemos otros que directamente nos ofrecen hacer una criba de todas las features, ¿no?, o incluso hacer esas golden features y combinarlas bueno, pues para tratar de trabajar un poquito más esos datos. Y esto sí que a mí me parece un gran avance porque no solo bueno, intentan no ser cajas negras, o al menos no del todo, sino que bueno, pues nos dan una capacidad de prototipar muy, muy, muy amplia utilizando librerías open source como pueden ser las de Scikit-learn, ¿no? Os he dejado un link con una lista curada de librerías que hay en un repositorio de GitHub. Me parece muy interesante porque yo hay muchas que conocía, pero la mayoría no. Y creo que nos pueden ayudar un montón en todos nuestros desarrollos. Yo os voy a hablar aquí de dos ejemplos que yo he utilizado, por ejemplo, para prototipar, ¿no? Para prototipar sobre todo cuando tenemos que decirle algo rápido al cliente o cuando estamos en competiciones de tipo hackathon, donde tienes que llegar pronto, ¿no?, a algo enseñable. Y me parece que combinar ambas es muy potente, es muy potente. La que tenéis a la izquierda se llama Pandas Profiling, no es puramente AutoML, realmente es el paso previo que viene antes, lo que te hace o lo que te hace el favor, ¿no?, lo que te ayuda a utilizar Pandas Profiling es todo ese proceso del análisis exploratorio de datos te lo automatiza, ¿no?, y te da, bueno, pues una serie de insights sobre tus datos, te da también una serie de warnings y te deja ver, bueno, pues desde la distribución de los datos hasta la correlación, etcétera, es decir, todo eso que se hacía de forma manual se acabó. Podéis simplemente ejecutar este Pandas Profiling y podéis ver todo el resultado que os da y vais a tener una visión
bueno, pues mucho más amplia de vuestros datos en apenas 10 minutos, ¿no?, de ejecución. Y a la derecha tenéis ML Jar. Esto es verdad que debo dar las gracias a Gemma Parreño, que fue la que me descubrió esta librería y desde entonces no he parado de utilizarla. Me parece un frame, una librería open source que casi se podría llamar framework en sí mismo, porque bueno, pues la verdad es que tiene un montón de algoritmos, digamos, autocontenidos, tiene un montón de scripting, y lo que me gusta de esta librería ya no es solo que te devuelve, bueno, pues un conjunto, como un ranking, ¿no?, de modelos con toda su configuración, con todas las pruebas que ha hecho, sino que es que también te lo da de forma visual, te lo da en formato Markdown, puedes directamente acceder a ese ranking y clicando en cada uno de los resultados, y puedes ver todo el proceso de la evaluación. Esto significa que todas las métricas que existan en librerías de tipo Scikit-Learn las vas a tener tanto en forma numérica como en la gráfica equivalente, y eso también te ayuda a enseñarle, bueno, pues a la gente más junior, ¿no?, cómo empezar a interpretar el modelo de Machine Learning, porque es algo que no siempre se enseña. Es decir, estamos muy focalizados en hacer los modelos mejores y en hacer esta prueba y error, pero muchas veces invertimos muy poco tiempo en esa evaluación posterior de los modelos, ¿no? También porque, bueno, pues nos encontramos en un momento quizá menos maduro de la inteligencia artificial. Pero esto sí que nos va a ayudar a, bueno, pues a alcanzar ese momento y sobre todo a jugar con muchos algoritmos que desconocemos. Siempre tenemos ese sesgo, ¿no?, de que, bueno, pues lo que conocemos es lo que solemos utilizar primero, y la verdad es que esta librería pues me ha ayudado también a conocer otro tipo de técnicas, otro tipo de, bueno, de sistemas complementarios que se pueden acoplar a lo que yo solía hacer, ¿no?, para abordar un problema de este estilo. En general, se podría resumir el pipeline que yo he seguido para aplicar estas dos librerías en esta serie de cajitas, ¿no? O sea, cargamos el dataset utilizando, pues, por ejemplo, pandas, ejecutamos este pandas profiling, ¿vale?, analizamos todos estos warnings y demás. Si queremos, podemos normalizar también los datos según lo que consideremos. Y ya con esos datos estandarizados, bueno, pues podríamos directamente llamar a ML Jar y que haga el trabajo por nosotros, ¿no? ML Jar puede correr horas si lo dejas. Tiene tres modos. Tiene un modo competición más orientado a temas de Kaggle, y luego tiene un modo explain, que no lo he dicho, donde también te corre bueno, pues algoritmos que tienen que ver con la explicabilidad de la inteligencia artificial, sobre todo aquellos que te dicen pues qué features son más relevantes, ¿no? Y por ejemplo, pues los shapely values, que ahora se han puesto también muy de moda. Y también, como decía, nos da las métricas clásicas, ¿vale?, de Machine Learning. ¿Qué es otra cosa buena? Cuando terminas este pipeline, te das cuenta de que ML Jar también te ha guardado todos y cada uno de los checkpoints de tu modelo. Es decir, para cada uno de ellos tienes un JSON con todos los parámetros que ha utilizado para configurar cada uno de tus modelos, y también tienes el punto en el que se han quedado entrenando, con lo cual luego puedes reentrenar todos esos modelos que ha ido mejorando progresivamente, ¿vale? Me parece una librería, ya os digo, muy cómoda, y sobre todo si trabajáis también en el sector académico, creo que puede ayudar también a mejorar, bueno, pues esa trazabilidad de los experimentos que pueden ir después en un paper, ¿no? Me parece, ya os digo, algo muy útil. ¿Qué quiero decir con esto a modo ya de conclusiones? Ahora que os he, bueno, pues hablado de estas librerías y de estos avances, pues que el trabajo manual de la ciencia de datos cada vez se reduce más. Yo es algo que vengo observando ya desde hace tiempo. Sabéis que también hay mucha demanda de ingenieros de datos, y los dos perfiles pueden convivir perfectamente, pero es verdad que ahora mismo mi sensación, al menos, es que hay mucha más demanda de ingenieros de datos, ¿no? Porque aprender a trabajar con la nube y montar todo esto en la nube pues requiere de ese trabajo, ¿no? Al final el trabajo del data scientist llega una vez todas las tuberías estas están bien puestas, pero sí que los data scientists creo que van a tener un rol súper importante a la hora de interpretar los resultados. Es decir, vamos a dejar de ver quizá data scientists que trabajaban pues tanto manualmente, ¿no?, todos estos comandos de las librerías de pandas, de matplotlib, etcétera, etcétera, y que se van a ir adaptando al uso de estos frameworks y al uso sobre todo de todas estas métricas de evaluación, toda esta explicabilidad, toda esta trazabilidad de los experimentos, y cada vez se van a volver más expertos en esa parte, dejando un poco de lado todo eso que hacían antes manualmente y que tanto tiempo les consumía. Por eso quería hacer esta charla, porque creo que es un momento también muy bueno para los data scientists y para que todas estas formaciones que hacemos las orientemos también hacia este tipo de avances, porque creo que es el futuro, sobre todo en las empresas
como os decía, que se dediquen a ser más generalistas en el área de la inteligencia artificial y sobre todo porque ahora llega algo muy interesante que son pues los sistemas que ponemos en producción, ¿no? Empezamos a ver ya casos donde queremos pasar de la IA como un mero piloto a ya poner algo en producción y empezar a coger datos de ese entorno real en el que está funcionando. Y esto solo se puede hacer si tenemos data scientists capaces de evaluar e interpretar todos los modelos correctamente, ¿no? Entonces, las conclusiones de esta reflexión que quería hacer con vosotros y vosotras es que, bueno, a pesar de todo, yo creo que la figura del data science no va a desaparecer. Quizá se va a fusionar más con esto que llamamos ahora Machine Learning Engineer, ¿no? Que también tiene más responsabilidad a la hora de observar y montar ese pipeline de Machine Learning en producción, pero desde luego no va a desaparecer, está lejos de desaparecer. Sí que creo que debe migrar a no anclarse solo en esta parte manual y abrirse también a estas opciones de AutoML, aprender a integrarlas en su desarrollo y sobre todo, bueno, pues para que les sirvan para tomar decisiones sobre todo basadas en datos, ¿no? Que eso es algo que nos gusta especialmente. Creo que las herramientas AutoML van a proliferar mucho más. Ya está claro que ya no es solo una tendencia, es una cosa ya de utilización casi a diario de este tipo de frameworks. Y sin duda, como os decía, creo que para casos generalistas, bueno, pues nos pueden ayudar mucho a entender el alcance, ¿no? A entender lo fácil, lo difícil, el esfuerzo que vamos a tener que dedicar en función de los datos que, por ejemplo, nos da un cliente. Los perfiles de Data Science, yo creo que, como ya os decía, van a aprovechar todas estas herramientas y espero sobre todo que se centren, bueno, pues en esta parte nueva, ¿no? Más centrada en esa interpretabilidad. Creo que hay mucho trabajo que hacer también en la transparencia y en la explicabilidad de los algoritmos y estamos viendo solo la punta del iceberg. Y sobre todo no os olvidéis de los científicos de datos, ¿no? En todo lo que es, por supuesto, el pipeline de lo que es el mundo data, pero también especialmente los modelos en producción. Creo que hay muy pocos casos de uso que realmente puedan funcionar bien, ¿no? Porque esto requiere pues, meses, años de trabajo. Quizá en empresas de productos es más fácil, en consultoría pues es quizá más difícil, ¿no? Porque los tiempos son más cortos y trabajas en múltiples proyectos, pero sin duda creo que va a ser bueno, pues un momento muy dulce el que vivamos en los próximos años para ver cómo conviven estas figuras de Data Scientist con los nuevos Machine Learning Engineer. Y nada, pues os animo a todos y a todas a seguir aprendiendo sobre estos frameworks. Para mí ha sido todo un descubrimiento en estos 2 años que llevo en el mundo empresarial. Y nada, ahí tenéis mi contacto. Si queréis saber cualquier cosa, ahora encantada de responder vuestras preguntas. Y si no, por internet también lo podemos hacer online. Y por supuesto, pues dar las gracias a Singular por dejarme este tiempo pues, para daros esta charla, ¿no? Y oye, yo encantada, si queréis animaros a ver las ofertas que tenemos y las cosas que hacemos, ahí he dejado también la web. Así que nada, muchas gracias y espero que os haya gustado. Muchísimas gracias, Nerea, a ti, madre mía. Bueno, me encanta cuando dices, llevo 2 años en la empresa, a ver si algún despistado del público se cree que Nerea, a pesar de su aspecto tan juvenil, es que Nerea es una crack de lo suyo. O sea, que es uno de los problemas que te ocurrirá siempre, ¿no? Que esté tan joven que dicen, pues no sabrá nada. Es verdad. No te pasa. Lo de ser mujer no ayuda, sí. Pero vamos, eso lo vamos a cambiar poco a poco, ¿verdad, Nerea? Además, Nerea recibió la medalla, la condecoración a la Orden de Mérito Civil, ¿verdad? El año pasado, que se la impuso el rey de Felipe VI. O sea, que aquí donde la veis, agarra y atención. Entonces, Nerea, tenemos muy poco tiempo. Te hablo en español, puesto que tú has hecho tu ponencia en español. I'll be back to English in a minute. Te la voy a hacer en español. Voy a juntar 2 preguntas en una. Bueno, en principio estamos todos mucho más tranquilos porque ya sabemos que hay futuro, presente y futuro, o sea que tranquilidad. Pero en relación, de hecho, una de las preguntas es en relación un poco a lo que comentaba esta mañana, pues yo creo que, ahora no recuerdo, sí, era Montse Guardia de Big Onion, sí. Que hablaba del humanismo con la inteligencia artificial, un poco esos perfiles un poco más humanistas, ¿no? Y te preguntan en inglés, aunque la traduzco sobre la marcha, ¿cuáles son las soft skills más importantes que deberían poseer los data scientists, porque tú has hablado al final de ese perfil más generalista y ahora saber interpretar, ¿no? Más que, entonces, ¿qué crees que esas soft skills y si ese perfil, pues eso, va a ser un poco más abierto que hasta ahora, ¿no? Pues mira, o sea, me gusta mucho esa pregunta porque quizá la gente piensa que
que todos los que trabajamos en esto somos ingenieros. Yo sí lo soy, es verdad que yo soy ingeniería. Pero yo trabajo habitualmente con personas que vienen, bueno, que estaban en su día en el mundo bio, o estaban en su día en el mundo de la lingüística, y ahora que tenemos unos perfiles muy híbridos. ¿Qué recomendaría yo a nivel de soft skills? Pues sobre todo que sean capaces, bueno, pues de trabajar la escucha activa, ¿no? Un problema que nos ocurre a los data scientists o a las personas que trabajamos en machine learning es que tu trabajo no son solo los datos, es entender el contexto, ¿no? Yo soy muy insistente con trabajar todo ese entendimiento del contexto, ¿no? De entender el caso de uso, pero entender también, bueno, pues cómo se trabaja eso en el día a día. Y esa creo que va a ser una de las soft skills más importantes, el saber comunicarse con otros perfiles, quizá menos técnicos, pero que son los que te van a pagar, ¿no? El desarrollo, eso ya se hace, ¿no? Habitualmente, pues igual con gente de negocio, pero claro, ahora hay una parte técnica que sí que creo que es el data scientist el que la debe asumir, o el machine learning engineer, para entender y aplicar muy bien, pues, tanto el caso de uso como luego saber explicar, interpretar el resultado del modelo y comunicárselo, en este caso al cliente, ¿no? O al que esté pagando ese desarrollo. Eso sin duda para mí es lo más relevante. Bueno. Y luego, por favor, que la gente aprenda inglés. Sí. Que eso, de verdad, a veces lo... No eres el mejor ejemplo, sino... Nerea. Sí, a ver. No, pero te mato. Es que si no es media hora. Te mato. ¿Cómo dices eso? Por supuesto, aprender inglés y estos perfiles más generalistas, humanistas. Y de hecho, esta mañana, cuando hablábamos con Montse Guardia de Big Onion, ex Alastria, como sabes, su cofundadora es Cristina Aranda, que ella es doctora en temas de lingüística. No recuerdo ahora bien exactamente, uh-huh. pero vamos, y que está en inteligencia artificial. O sea, que se necesitan perfiles de este calibre, ¿no? Nerea Luis, es un placer y un honor tenerte aquí porque eres un referente en este sector, así que gracias por venir a The Big Things Conference 2021. Estaremos pendientes de lo que estáis haciendo por ahí, en qué estáis trabajando, y esperamos verte muy pronto. Así que thank you and goodbye, Nerea Luis. Muchas gracias. Bye bye. Bye bye.